presentamos los avances del libro Inteligencias Artificiales Generativas, libro interactivo, el cual estamos diseñando con el apoyo de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y la Corporación Universitaria Remington y la Red Educativa Digital Descartes. El libro tendrá varios capítulos, por ahora estamos presentando los dos primeros, que es la inteligencia artificial en general y las IAs generativas de texto. En algunas páginas estaremos incluyendo imágenes generadas por inteligencia artificiales, por ejemplo, este póster es generado por la IA llamada Ideogram. El contenido multimedia incluye texto, obviamente, con algunas páginas de la red, algunos artículos que se han escrito sobre las IAs generativas, obviamente IAs generativas de texto como ChatGPT, Microsoft Bing, You.com, Perplexity, Bard, que ahora en este mes ha tenido unos cambios significativos. Lo mismo Bing que anuncia la incorporación de la inteligencia artificial DALL-E 3 y otras inteligencias artificiales que en su momento estaremos mostrando. Igual ocurre con las imágenes, algunas son de Pixabay, Pexels, incluso de Wikipedia y también de algunas IAs generativas como Lexicar, Minister, Ideogram, Stable Diffusion, Genmo, etc. Por ejemplo, la portada, esta imagen de la portada fue generada con la inteligencia artificial Genmo, que también puede animar imágenes o simplemente generar imágenes estáticas. Incluimos también videos, algunas hechas con Flicky, con Neiro, con Genmo, con Pixabay, Pexels, como esta que se aprecia acá, diseñada por una inteligencia artificial. Y los objetos interactivos, todos diseñados con el editor Descartes JS. En el capítulo 1 vamos a hablar de la inteligencia artificial en general, que es la inteligencia artificial que en parte recoge lo que habíamos redactado en el libro La Cuarta Revolución Industrial, que también lo pueden descargar del proyecto Icartes y Libri de la Red Educativa Digital Descartes. Obviamente Alan Turing, o Turing, considerado el padre de la computación, fue el que generó las bases de la inteligencia artificial. Aquí está la prueba de Turing, no nos vamos a detener en ello. Una breve historia que cuenta la historia de este científico. Aquí presentamos una infografía con los principales aportes a la inteligencia artificial, muchos de ellos tienen que ver con los asistentes de voz y la robótica. Se explica qué es el Machine Learning, obviamente, pues tanto el Machine Learning como el Deep Learning, o lo que llaman el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, tienen que ver mucho con las inteligencias artificiales. No nos detendremos mucho en eso. Estos son los campos que están interviniendo la inteligencia artificial, entre ellos la robótica, los asistentes de voz como Siri y Alexa, los vehículos autónomos como el de Tesla, el procesamiento del lenguaje natural, que es aquí donde nos vamos a detener en este libro, el reconocimiento de patrones, de imágenes, finanzas, ciberseguridad, etc. En robótica, retomamos un apartado de la Cuarta Revolución Industrial, pues es donde se han presentado también muchos desarrollos, la historia de la robótica, tipos de robots,
como el de Curiosity en Marte, un robot móvil bastante interesante. Algunos videos con drones, como este que está acá, que es un dron, además de ser volador, también es caminador. Son cosas que nos están impactando hoy en día, los robots colaborativos o también llamados cobots, los nanobots, que ya pareciera que fuera ciencia ficción. Algunos, y en cada unidad o en cada capítulo vamos a dejar una prueba para verificar el aprendizaje en cada capítulo. Y también algunas actividades lúdicas como estas. En este caso es un puzzle de memoria para destapar parejas. Y entramos ya en forma al capítulo 2, que es lo que nos interesa, y en este caso son las IAs generativas de texto. Aquí lo adornamos con una imagen también diseñada con ideogram, como está acá, IAs de texto, una introducción del GPT, ChatGPT. Realmente es GPT, es la tecnología que se viene desarrollando, en este caso por la empresa OpenAI, para los modelos de lenguaje. Posteriormente se llevan a un chatbot como el ChatGPT y otros chat que vamos a ver en este capítulo. Aquí está la historia de cómo surge el GPT, el GPT 1 en 2018. Como se puede ver, es muy reciente, son tecnologías nuevas, pero que tienen unos avances enormes. En un año la explosión de inteligencias artificiales generativas ha sido impresionante. En 2019 el GPT-2, en el 2020 el GPT-3, ya estamos, al menos como tecnologías open source, libres, hasta el GPT-3.5. Con el GPT-4, este año, 2023, ya empiezan a surgir los chatbots de cobro. Herramientas de cobro, lamentablemente, pues hay que recuperar la inversión y lo más afectado somos nosotros, pero siguen habiendo varios chatbots gratuitos o de libre acceso. Aquí un ejemplo del uso de ChatGPT. Incluimos videos como para ilustrar mejor qué se puede hacer con ellos. Aquí rápidamente, este es un poema. Pedirle que nos dé 5 preguntas de selección múltiple sobre cambio climático, es algo que le puede servir, por ejemplo, a los docentes. Y las inteligencias artificiales también se equivocan, cometen errores, y es allí donde debemos prestar atención, cuando empiezan a entregar información falsa, que no es cierta o que es inventada. Es lo que se conoce como las alucinaciones del ChatGPT en este caso, o las alucinaciones en general de todas estas inteligencias artificiales. Entonces allí hay riesgos que hay que estar atentos para no estar publicando información creyendo que lo que nos dice una inteligencia artificial es completamente cierto. Aquí están los ejemplos de alucinaciones. Llama, que es la puesta de meta, también es una inteligencia artificial open source, libre. En NVIDIA hay un catálogo donde nos podemos acceder a Llama 2 e interactuar con ella. Pero también alucina. Aquí hay un ejemplo de alucinaciones que han tenido algunas inteligencias artificiales. Este fue un ejercicio, un experimento que se hizo, incluyendo 18 preguntas de combinatoria y probabilidad. Observen que la que menos se equivocó fue GPT-4. De las 18 acertó en 9, pero también alucinó en 9. El caso de Claude 2 o Claudia se equivocó en 12, alucinó en 12. Llama 2 no acertó ninguna de esas 18 preguntas, 14 alucinaciones. Y mucho más grave, GPT-3.5 y esta que no conozco, Coere, que también se equivocó demasiado.
Obviamente son preguntas complejas, no fáciles de responder o de encontrar en la red, y por eso lleva a que estas inteligencias puedan cometer errores. Lo increíble de todo es que si no encuentra la respuesta, algunas inventan la respuesta, lo que no sería correcto. Pero están mejorando, están en un proceso de evitar este tipo de alucinaciones. Aquí yu.com, esa me sorprendió más porque le hice una pregunta de cuándo surgió Llama 2 y me respondió que el 22 de septiembre. Casualmente fue el mismo 22 de septiembre que le hago la pregunta, de 2023. La IA Bard de Google es impresionante. Precisamente en este mes de septiembre viene con nuevas prestaciones, nuevas herramientas, como vincular Bard con algunas herramientas de Google, como el correo Gmail. Yo le puedo preguntar cuál fue el último correo que me escribió mi hija, por decir algo, me dice cuándo fue e incluso qué correo me escribió. Lo puedo vincular también con Google Maps, con YouTube. Es increíble. La IA o la inteligencia artificial de Bing de Microsoft, que también viene con buenas sorpresas para septiembre, este mes o el mes de octubre, y es la vinculación con la IA generativa de imagen DALL-E 3, que viene espectacular. También es una buena inteligencia artificial. El hecho es que toda esta competencia en cada de estas empresas, pues los beneficiados somos nosotros. Algunas imágenes generadas con DALL-E, por ejemplo, sobre lo que es una inteligencia artificial. Algo que también nos ha ayudado mucho es la posibilidad de algunas inteligencias que brindan al permitir subirle un documento, bien sea en Word, en PDF, y la inteligencia lee el documento y nos da respuesta sobre el documento. Por ejemplo, con Claudio 2 fue posible subir de 3 documentos en PDF, incluso permite hasta 5, compararlos, documentos en inglés y obtener respuestas en español. La ayuda es enorme. Aquí un puzzle de una imagen generada con la inteligencia artificial léxica como una actividad lúdica. Aquí está el ejemplo de cómo conversamos con 3 artículos en PDF con Claude 2. Las IAs generativas de pago, poco a poco algunas IAs como por ejemplo Notion, que eran gratuitas, se fueron convirtiendo en IAs de pago, dejan una versión libre pero a veces con reducidas posibilidades o con muchas limitaciones, lo mismo con Ritter, pero son interesantes inteligencias artificiales como Write Sonic, que incluye también Write Imagen, que nos permite, que incluye Write Imagen, también Audio Sonic, el escritor, el chateo con voz. Y se puede incluso llevar al navegador Chrome como una extensión. Aquí otra actividad lúdica. Por eso es que el libro es un libro interactivo. Aquí nos está preguntando por los logos de cada una de estas inteligencias artificiales. Yu.com, que ya lo dijimos en su momento. Esta imagen fue creada con Yu Imagen. PI, una inteligencia artificial que se puede incorporar al WhatsApp. PI es una plataforma de inteligencia artificial conversacional basada en el modelo de lenguaje GPT-3, uno de los modelos de lenguaje más potentes del mundo. Las características principales de PI son su naturalidad y fluidez en la conversación. Interesante, también como para tenerlo incorporado en nuestra red social WhatsApp. Characteri es otra inteligencia artificial interesante. Esta llamada Luz IA, inteligencia artificial Luz o Lucía, como le dicen algunos, fue desarrollada por 3 desarrolladores españoles.
es bastante interesante, se puede incorporar al WhatsApp también, responde en varios idiomas y también genera imágenes, como por ejemplo esta que le pedimos que generara una imagen de ella misma, de Lucía, en una biblioteca. Espectacular. Perplexity, otra inteligencia artificial bastante interesante, con muchas herramientas que podemos utilizar y obtener buenos resultados. También hay plataformas que, por ejemplo, como Poe, que nos permiten acceder a varias inteligencias simultáneamente, o Forefront. Poe, lamentablemente, cuando inició, permitía que tuviéramos varios mensajes, muchos mensajes diarios, pero como se volvió también de pago, ya esa opción libre es bastante reducida. Forefront es muy interesante porque nos permite, además de tener la inteligencia artificial, varias inteligencias artificiales, nos permite también tener un asistente de imagen para generar imágenes. Por ejemplo, esta imagen fue generada en esta herramienta. Together también es otra plataforma que incluye IAs generativas open source como Pitia, Dolly, Llama2, Vicuña, Alpaca, Guanaco, algunas de ellas representadas acá, como vemos acá la Alpaca, el Guanaco, que se trata de pronto de una emulación de la inteligencia artificial Llama de Meta. Terminamos el capítulo también con varias preguntas, en este caso de falso y verdadero. Son los dos capítulos que tenemos para presentar. Les damos un adelanto de lo que sería las IAs generativas de imagen. También con Ideogram hemos diseñado estos póster, una introducción, un adelanto de lo que es DALL-E 3. Por ejemplo, observen el detalle que se tiene en esta imagen, un piano de cola, al fondo hay un... está la ciudad, un cielo estrellado, con algunas descripciones que se dieron para que generara esta imagen. Observen que tiene mucho detalle. La comparamos con otras inteligencias artificiales y podemos ver una diferencia enorme con este DALL-E 3. Esta es la de Tome, esta es de Adobe Firefly, DALL-E, el DALL-E original, obviamente pues la diferencia es enorme. Este es el DALL-E 2 que utiliza Bing, mejora con respecto al anterior, pero sigue siendo inferior al DALL-E 3. Genmo, Leonardo, entrega también una imagen, digamos, bien detallada, pero no tan detallada como lo es la imagen generada por DALL-E 3. Entonces son cosas que nos esperan, que en una segunda parte de este libro estaremos subiendo. Eso es todo, hasta pronto.